tenerte, pero el bailecito se ha quedado. Jan, tú no te vas a salvar hoy del baile. No, tenemos, mira, el próximo jueves, compromiso público, debemos de hacer una coreografía toda chulo montada, una cosa espectacular, como son las mentes en Buenas Noches, sabemos hacerlo, ¿vale? Dale, va. Compromiso, compromiso. Vamos a hacerlo el próximo jueves. Cristal, cuéntame. Extraño, de verdad, te extraño mucho. Yo también, mi amor. Mañana te voy a dar un abrazo así, grandote. Yo sé que sí. Cristal, hoy tenemos muchísimas informaciones chulísimas del mundo del entretenimiento, tanto en el plano nacional como internacional. Todo lo que está aconteciendo en el mundo de la farándula. Informaciones chulísimas. La farándula, el entretenimiento de Santiago sigue creciendo, así que hay que estar preparado mental y físicamente para lo que viene. Yo sí creo. Tú vienes muy, 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 pero muy fuerte. Háblame. No, tú sabes que con todo esto de la pandemia, las modalidades de una forma u otra han ido cambiando y una de las partes o una de las industrias que lamentablemente más afectada se ha visto ha sido el mundo musical, los cantantes. Bastante. Y la nueva modalidad que han adquirido ha sido realizar videos justamente a través de la plataforma de YouTube. Artistas como David Guetta, que es internacional, Demi Lovato también lo ha realizado, pero aquí en República Dominicana tenemos artistas que lo han hecho. ¿Quién te gustaría ver a través de YouTube sentadita con un buen vino, acompañada? A mí, de aquí, no sé, un merenguero, un Eddie Herrera. Herrera, te lo paso. Sí. Pero este viernes 11, es decir, mañana, a través de la plataforma de YouTube, el afamado y el aclamado David Calda va a realizar un en vivo a través de YouTube totalmente gratuito, un concierto para todo el mundo. Así que mañana ustedes podrán disfrutar de este concierto, como dije anteriormente, gratuito, pueden sentarse a disfrutar de un buen vino acompañado. Y qué chulo, qué bueno es ver que los artistas están dando un granito de arena en estos momentos tan complicados, donde quizás el entretenimiento no está tan activo, y ellos a través de su plataforma, a través de lo que saben hacer, a través de lo que les gusta, pues van a poder ayudar a entretener al público, que es lo que cuenta. No, y que tú sabes que esto es un medio que uno se oxida rápido, la gente olvida rápido, entonces por eso no pueden perder esa vigencia con ese público y más un salsero como él. Háblame de Ozuna, ¿qué es lo que pasa con Ozuna? Ozuna no pierde vigencia, Ozuna no puede perder vigencia, porque yo creo que es uno de los pocos artistas que, a pesar de que últimamente ha sonado mucho, quizás no de manera positiva, siempre se mantiene activo a través de las redes sociales. Y hay una fotografía que anda rondando por ahí, no sé si tú ya la viste, porque está un poquito no está subida de tono, lo que pasa es que uno se alarma pronto. No, no la he visto, mándamela. En pantalla, yo sé que la van a colocar a continuación para que todo el mundo pueda disfrutarla. Una fotografía, señores, donde él muestra los atributos físicos que tiene. Si usted pensaba que el hombre perfecto no existía, pues Ozuna demuestra lo contrario. Y ojo, ojo, Cristal. Tú sabes que en las redes sociales estaba comentando de que había la posibilidad de que este exponente urbano puertorriqueño pues sostuviera una relación con Alexander MVP. Él mismo lo desmintió y dijo que no, que era falso. No, eso no. Eso yo nunca lo creí. Esos rumores nunca lo creí. De verdad que no. Nadie sabe, porque imagínate. Pero bueno, tú sabes, ya que estamos hablando de las críticas, yo creo que uno de los trabajos más complicados, a pesar de que ustedes quizás en casa lo ven fácil, es justamente formar parte del medio, porque tú como figura te expones en todo lo que haces. O sea, a tal punto que para tú subir una fotografía, no sé, Cristal, si tú haces lo mismo, tiene que verla muchas veces para poder esquivar cualquier tipo de error o falla. Sí, sí, no, y más nosotras las mujeres, porque tú sabes que a veces que uno que las pestañas, que no se ven bien, que el maquillaje, uno trata siempre de verla por lo menos 2-3 veces la foto, pero tú sabes se le van cositas. Me fascina por la forma tan, tan chula de comunicar y de llevar el mensaje, que es Pamela Suárez. Sí. Justamente ayer Pamela tuvo una agenda muy, muy, muy rápida, muy agitada, entonces se puso una ropa que usualmente ya no le gusta porque no le gusta el amarillo, no le gusta, sí. Siempre lo ha dicho. Sabes que siempre se ha comentado que el que lleva amarillo tiene mucha seguridad en su personalidad. A pesar de que Pamela es muy segura de ella misma, pues ayer dio a demostrar que después de mucho tiempo decidió ponerse ese color. Y adivina qué, subió la fotografía en su cuenta de Instagram y ya los seguidores estaban afirmando que tenía mucho Photoshop. Señores, Pamela, yo que he tenido la oportunidad de verla recientemente de cerca,
está flaca. Sí. Pamela lleva un régimen alimenticio bien riguroso, se entrena mucho en su casa. O sea, vamos a tener que bajarle como un poquito la intensidad de la crítica. Porque a veces la gente como que se le olvida que a pesar de que está en los medios, es un ser humano que tiene un corazón y que siente y padece. Es así, Pamela está súper delgada y ella incluso el proceso de su alimentación y eso lo llevó a todo el mundo. O sea, las redes eso fue mucha información de todo lo que ella estaba haciendo, sus entrenamientos y todo. Y Pamela es una mujer muy segura, Pamela es una mujer bellísima, muy, muy ella. Así que olvídense de eso, que la ropa que ella estaba delgada y se veía bellísima, porque esa ropa está súper elegante. Estamos mencionando, Cristal, perdón que te interrumpa, los hábitos de la buena alimentación. Y me están informando que en Buenas Noches todo el mundo está bien sometido en su régimen alimenticio. Ay, dieta. Yo sí, yo tengo dieta. ¿Y la señorita vos? Señorita vos también ten dieta. Estamos con nuestros entrenadores, cada sí, una. Sí, tú sabes sí, que sí, hay que sí mantenerse, porque uno sube no, unas no, cuantas no libritas que son muy fáciles de aumentarla, y para bajarla, pues tú sabes que hay que hacer muchísimos sacrificios. A mí, pero no hay quien me diga, todo el que se somete a un régimen alimenticio tiene un objetivo. No es que quiero estar flaca porque quiero estar flaca, no, por algo. Hay una motivación atrás. Claro, pero claro que es así. La tuya, Cristal, yo lo sé. Como es una motivación siempre en los medios de comunicación, una mujer de respeto, soy la luna. Soy la luna que ayer, Cristal, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver una fotografía que ella colgó. Ayer el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo un almuerzo con varios comunicadores de la República Dominicana, productores y también personas que se dedican al mundo del arte en general. Y dentro de esa cartelera tan exclusiva, pues obviamente no podía faltar Soy la Luna. Se hizo viral en las redes sociales una fotografía donde se notaba que de sus manos había una uña que le faltaba un esmalte. Y como era de esperar, Soy la Luna, ella misma se autotuyó, por decirlo de esa forma, bien dominicana, y dijo: señores, en el camino me di cuenta que se me fue el esmalte y no me iba a devolver por esa pendejada, en pocas palabras. Y qué chulo, creo que esa parte tan chistosa, tan jocosa de reírse de las cosas quizás negativas que nos pasa en el día a día, claro, le hace mucha falta a las figuras de acá de Santiago, Cristal. Porque sí, justamente ahorita comentaba con un grupo de amigos que las figuras de Santiago son consideradas como Cristal, que no se le puede decir nada porque por todos se ofenden. Pues aquí todo, aquí ese tipo de comunicadora, vamos a verlo ahí, sí, pero sí, queremos ser muy, muy perfectas y la perfección no existe, lamentablemente. Y ya que estamos hablando de figuras locales, Cristal, estoy muy contento porque cuando nace y surge un proyecto nuevo en los medios de comunicación es motivo de felicidad, y más cuando es justamente acá en Santiago. Y hoy se hizo público un nuevo proyecto que se agrega a la familia de Teleuniverso Canal 29, y es Como en Casa, donde tendremos figuras de acá de Santiago muy importantes, como Kimberly Castillo, quien fue Miss República Dominicana, Francisco Vázquez, que es un comunicador maravilloso, la misma Brenda Sánchez, y por supuesto la cara joven que viene siendo Anthony Tejada. Chulísimo, deseándole desde ya todo el éxito del mundo, y esperamos que pueda llenar con los requisitos y estándares de calidad como ha caracterizado siempre la plataforma de Teleuniverso. Sí, cada uno de ellos tiene una forma totalmente diferente, cada uno va a llenar su espacio, y ojalá y esto tenga muchísimo éxito, y que más que aquí en la casa nuestra, en Teleuniverso Canal 29. Así que a partir de las 10 de la mañana van a poder disfrutar de esta nueva programación, como también sí van a poder disfrutar de esta fotografía que vamos a colocar a continuación, señores, que me da mucha pena que estar siguiendo ya con lo mismo de las redes sociales. Tú sabes que el exponente dominicano, sí, Don Miguelo, se hizo un cambio de look drástico. Totalmente, me imagino que ya tuviste la fotografía. Yo estuve viéndola ahí, pero es muy drástico, o sea, como de repente así. Y se comenta, se comenta en las redes sociales de una supuesta enfermedad. Señores, es totalmente falso. Pero como artista debe de reinventarse cada X tiempo, y esto forma parte de un reinvento. Y estoy seguro, Cristal, que pronto vamos a escuchar quizás una nueva producción, y quién quita que sea por eso el cambio. Entonces,
vamos a tratar de emitir comentarios si no tenemos la veracidad, si no tenemos la certeza de lo que vamos a decir, porque puede causar y lacerar muchas familias. En el caso de Don Miguelo, tiene hijos, y yo sé que cuando leen a través de las redes sociales este tipo de comentarios, pues obviamente le va a lacerar. Entonces, es totalmente falso que Don Miguelo tenga alguna enfermedad. No, es que no hay que ligarlo a eso, simplemente ya un cambio drástico. Como han habido muchísimos artistas, pues que lo han hecho, muchísimos. Eso es así. Como el cambio que tienes tú hoy, que estás hermosa. Ay, gracias, mi amor. Estás muy linda. Gracias. Una selfie cualquiera. Gracias, mi amor. Qué bueno contar con todas esas informaciones del arte aquí en Buena Noche y que vengan de ti. Así es, la próxima semana no se pueden perder todo el contenido que traemos para ustedes. Obviamente, el buen arte en Buena Noche. Mira quién está aquí. Adalberto, quédate ahí, espérate, porque te quieres irte rápido. Quédate ahí con nosotros. Tranquilo. Tú sabes que en el inicio del programa estábamos hablando de la suegra y todo eso, y yo estaba de acuerdo con Adalberto y Adalberto estaba de acuerdo conmigo. Exacto. Entonces, estaban de acuerdo los dos. Pero tú y Yerlin como que se pusieron de acuerdo. No, lo que pasa es que imagínate mujeres, cosas, tú sabes como que... A ver, Bertín, ¿qué fue? Yo toqué Cristal, tuvo una mala experiencia con una suegra. No, ¿sabes qué no? Le estaba diciendo detrás de cámara que no me ha tocado, me han tocado suegras muy buenas. Bueno, voy a creer. ¿Y qué es lo que Ángela quiere? Ahora sí, ¿que me Adalberto, está ahora sí llegamos a la parte final? Gracias. Oye, Jan. ¿Quieren que bailemos aquí para despedir el programa? Señores, gracias. Hemos llegado a la parte final de hoy jueves. Mañana un programa especial. Esperamos que usted no se lo pierda. Continúen con la programación de Teleuniverso Canal 29. La imagen sin fronteras.